Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Cat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que les traigo es este video en donde les muestro... En donde les muestro cómo me maquillaba antes a mis 15 y cómo me maquillaría exactamente con los mismos productos, versión mejorada. Cabe aclarar que hay tres cosas grandes que han cambiado de esa época a ahora. Uno, estaba muy muy delgada. Otra cosa que cambió muchísimo fue mis brackets. En ese momento tenía brackets, ya no tengo brackets, entonces también por eso me veo tan trompona. Uno, pues los cachetes todos chupados, y dos, que tenía brackets, entonces cachetes chupados y jeta salida. ¡Dios mío! Aparte que tenía esto mucho más ancho que ahora, ha sido un gran golpe de pubertad y cirugías. Y aparte aprendí a mejorar muchísimo la técnica y eso es lo que les traigo hoy. Entonces, para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. Muy sinceramente creo que subir de peso me favoreció muchísimo. Pueden ver que la foto la estaba tomando así y el brazo se me ve como extremadamente delgado. Pero bueno, tengo bastantes de los productos que utilicé ese mismo día. También tengo la ropa, el collarcito, bueno, todo esto. Entonces yo creo que vamos a poder hacerlo lo más parecido posible. Voy a estar haciendo un lado exactamente como yo lo hacía y un lado corrigiendo las cosas que aplicaba. En este momento lo único que tengo es toda mi rutina de piel de día, absolutamente nada más. Entonces, ya habiendo preparado la piel y demás, lo que yo solía hacer era aplicar corrector. El corrector que yo utilizaba es este mismo, que es el Age Rewind. Entonces, por ese lado es una muy buena ganancia porque este corrector, gracias a Dios, se ve súper bonito. Voy a hacerme aquí en este lado como yo solía maquillarme para las fiestas. Entonces lo que yo hacía era esto y después con una brochita lo esparcía así, como arrastrando. Pero como les digo, gracias a Dios yo utilizaba ese corrector porque es muy favorecedor. Así tú lo corras de esta forma, no se marcan las líneas y se ve muy bonito. Vamos a hacer este lado como a mí ahora me gusta. Y lo voy a poner de esta forma, más en triángulo y no tan redondo. Y no solo ahí, sino lo voy a subir al párpado para que me sirva de modo de primer. No utilizaba base, entonces no me voy a poner a agregar base, aunque pues si ahorita voy a ir a una fiesta, pues me pondría base. Pero no voy a hacer eso, sino con los mismos productos como lo haría ahora. Entonces ahora sí lo pongo como a toquecitos, corriendo. Ay, yo de esa fiesta me acuerdo mucho. Fueron los primeros 15 a los que fui, que no eran como familiares. Estaba como súper emocionada. Y como pueden ver, esta ojera se ve mucho mejor cubierta que esta. Y también neutralicé el párpado de arriba y no me quedó oscurito como este. Ahora, la parte más triste de este video. Me hacía las cejas, pero realmente no me las hacía. O sea, yo tenía un rímel de cejas, una pestañina de cejas o como ustedes le digan de cejas, pero era transparente. Entonces lo único que hacía era peinármelas y sí me las hacía ver como más organizaditas, pero yo no tengo muchas cejas. Y en ese entonces tenía muchísimas menos. Entonces solamente pues me voy a peinar un poquitico las cejas y voy a intentar que no bote pues el color, sino solo peinarlas. Lo que yo ahora haría con este mismo producto es pintar la esquinita y enmarcar un poco más el inicio. Así no se ve muy artificial, pero tampoco se ve tan mis cuatro pelos peinados. Estoy en shock. Lo que yo seguía de una vez era con las sombras, entonces vamos a seguir con las sombras. La paleta exactamente que utilicé, no me acuerdo cuál era, pero sí me acuerdo lo que hacía. Voy a estar utilizando esta, que fue mi primer paleta grande, que es la Paris de BYS. Entonces por eso creo que esta puede ser como la más cercana, no sé, creo que por ser mi primer paleta tiene algo que ver, pero no, ni siquiera fue esta la que hice, no sé, no me pregunten. En este tiempo, obviamente, ya habían youtubers, yo ya veía youtubers de belleza y pues yo intentaba como que medio imitar la técnica, pero lo hacía como con lo que me acordara y no seguía ningún tutorial ni absolutamente nada. Nunca tomaba una sombra tan oscura como esta, sino algo tipo así. Miraba hacia abajo y pintaba la esquinita y mi cuenca, este doblez que se me hace. Y lo que seguía hacer era tomar una sombra doradita como esta y la ponía aquí.
Después cogía y difuminaba esto, yo sí me acuerdo. Yo siempre he sido súper fan de Rosy, o sea, literal, como desde que tiene 100 suscriptores. Entonces, ella siempre decía que hay que difuminar muy bien. Entonces, yo sí me ponía en mi labor de difuminar y difuminar. Y lo que hacía era delinearme. Incluso en el inicio del canal, mi delineado nunca ha sido muy bueno, que digamos. ¿Cómo me delineaba? Yo cogía y me delineaba de aquí hasta allá. Obviamente no me quedaba tan recto como pues ahorita que ya tengo un poquito más de práctica. Y lo subía. Y de hecho creo que me quedó muy bonito para lo que me hacía en ese entonces. No identificaba mi tipo de párpado, por lo que hacía la colita justamente en el pliegue. Entonces esto me daba como esa apariencia bien maluca que se me está viendo ahorita. Y ahora aquí tenemos al mayor culpable de mi desgracia en todas las fotos de las fiestas de 15 a las que fui. El delineador negro en lápiz. No es que el delineador negro en lápiz sea malo o no funcione, no. Es la forma en que yo lo utilizaba que no me favorecía para nada. Gracias a Dios que no tengo más registro de ese día. Este es un muy buen lápiz. La duración es tan larga, pero la pigmentación es muy buena y es bastante suavecito. Es de Sison, de la línea Soft Moves. Ustedes pueden pensar que yo me delineaba la línea del agua. No, no lo hacía. Porque Yuya, o sea, es que me acordé exactamente lo que pensaba, o sea, imagínense. Yuya decía que para que el ojo se vea más grande, pues uno se echaba blanco en la línea del agua. Entonces yo no me echaba negro en la línea del agua porque a mí me gusta que los ojos sean grandes. Entonces lo que yo hacía era esto. Me delineaba esta parte de abajo y después en el lagrimal conectaba la parte de arriba y bajaba para la línea de abajo. Algo así. Y cogía el delineador de ojos blanco. Ni siquiera tenía color carnita, sino blanco. Y pues ahorita no tengo blanco, entonces voy a estar utilizando este. Y me delineaba esta parte. Pues para que se viera más grande el ojo, obvio. Pero es tan obvio que ni siquiera pienso decirle obvio. Y así prácticamente era mi maquillaje de ojos. Díganme lo que me tengan que decir. Ya lo sé, terrible. En serio, he madurado mucho. No, pues tan vieja yo. ¿Ustedes cuántos años creen que yo tengo? Escríbanme ya mismo, antes de que yo diga cuántos años creen que yo tengo. Tengo 19 años. No es que haya crecido muchísimo desde esa época ahora, pero siento que la técnica ha mejorado bastante. Primero, como en este sí apliqué un corrector debajo, lo que haría es sellarlo con un tono color piel como este, que es peachy, y lo pongo sobre toda la crema que habíamos puesto. Crema puede ser el corrector o la prebase, como para que la grasita no pase hasta las sombras y duren muchísimo más. Y después de que ya está sellado, entonces ahora sí puedo hacer la sombra. Vamos a estar utilizando el mismo tono. Lo pongo en la esquinita y no solamente en la esquinita, sino que lo subo de esta forma, como ustedes pueden estar viendo. Ahora cojo encima de la cuenca que se me marca, no en el pliegue, sino encima, porque las personas con párpado caído no podemos marcarlo exactamente en nuestro pliegue porque se nos va a ver el ojo más chiquito y ni siquiera se van a ver las sombras. Entonces esto nos va a hacer ver el ojo más grande y el párpado más levantado. Ya pueden ver la diferencia de dónde está el café aquí y dónde está el café acá. Difumino hacia arriba y llevo esta colita también hacia afuera. Con la misma sombra, no voy a tomar ninguna otra, voy a aumentar la intensidad de este pliegue y la intensidad de la esquinita. Como es una fiesta, quiero que se vea lo más preciso y profesional posible, por eso voy a estar utilizando un corrector. Limpiar un poco esta zona y sobrepasando la línea que se me hace del pliegue. No marco hasta donde está mi pliegue, sino más arribita. Esto nuevamente nos va a hacer como un lifting, un levantamiento de párpados. Voy a tomar con una brochita esta misma sombra, la que pusimos en el otro lado, que es Glow, y empiezo a sellar por encima del corrector. Y para darle más intensidad, ahora sí la voy a tomar con el dedito y lo pongo acá encimita. Ahora con la primera brochita voy a volver a coger esto y camuflo los bordes.
vamos a delinear y no me haría para nada el delineado ahí sobre mi pliegue porque mi párpado es caído. Entonces lo que haría es desde la mitad bajo el delineado, abro el ojo y bajo más que este pliegue que se me marca aquí. O sea, lo llevo más a la esquinita y jalo la colita y la cierro de esta forma sin tocar ese pliegue que se me hace. Y ahora para la parte de abajo, lo que haré es tomar primero esa misma sombra y la pongo de esta forma para que el ojo se me vea más armonioso y no tan... No entiendo por qué mis papás me dejaban salir hacia las fiestas. No me decían, mijita, por favor, quítate eso. Te llevamos a un lugar para que te maquillen. No, así tenía que irme, así tenía que irme. Lo peor de todo es que me decían como, ay, quedaste hermosa. Voy a coger el mismo doradito porque siento la necesidad de iluminar mi lagrimal y mi arco de las cejas. Catalina, a los 14 años, ¿tú qué hacías con un ojo tan dramático? Y aparte de todo... con un labial rojo. Tengo exactamente el mismo labial que utilicé ese día. Fue mi primer labial caro. Me costó 27 mil pesos en Sally Beauty. En ese tiempo estaba en tendencia todos estos labiales mate. Entonces, pues, yo tenía que comprarme mi labial mate. Menos mal es en barra porque es más cremoso que uno que seque. Yo siempre hago esto y después bajo. Pinta súper suave, o sea, está súper recomendado, de verdad. Es de la marca Femme Couture y este es en el tono Chic Crimson y se desliza de una manera increíble en los labios. Y ahora lo que voy a hacer es también pues delinearme esto con mi color carnita. Yo en esa época lo que hacía era encresparme las pestañas con encrespador. Este amiguito que muchas veces es traicionero, yo no sé si les conté, que una vez me corté mis pestañitas con esto. Entonces tengan mucho cuidado. O sea, lo más importante es que este alambre esté chocando contra el caucho. Porque a mí lo que me pasó es que el alambre chocó con el alambre. Entonces fue tijera automática. Otra cosa que siempre me pasaba y me acabo de pasar y yo no sé por qué a tanta gente no le pasa. O sea, de hecho no he visto a ninguna youtuber que le pase esto y no sé por qué, no sé si es mi tipo de delineador, no sé, pero el delineador se me va en esto. Esa es como otra cosa que me hizo ya no querer utilizar encrespadores porque siempre que me delineo esta vaina se lo traga y me toca echarme como las 1000 capas de delineador para sanar lo que esta vaina se traga. Y pues utilizaba pestañina normal, como cualquier pestañina que uno utiliza de esta forma. Lo que sí me acuerdo es que echaba muchas capas. No echaba como solo una capa y la trabajaba, sino que echaba una capa y después esperaba que se secaba y aplicaba otra capa y no trabajaba la misma capa. Ah, eso era otro error que a mí siempre me pasaba. Que unas pestañas, o sea, como que el encrespador conmigo nunca ha sido mi mejor amigo. En serio, como que desde que descubrí la cuchara jamás he vuelto como de 100% al encrespador porque no me parece tan necesario. El caso es que con el encrespador yo no sé por qué me pasaba eso, pero pues mis pestañas son del team pestañas de burro. Entonces lo que me pasaba con el encrespador es que algunas pestañas se me quedaban así, otras como hacia abajo y otras como hacia arriba. Entonces como que nunca era 100% armonioso. Ahora lo que yo haría es con mi mejor amiga la cuchara que todos tenemos en la casa, entonces no me pueden sacar una excusa de que no tengo cuchara. No. La cuchara es lo mejor porque tú puedes irte exactamente, digamos, si viste una pestaña que no se te encrespó con las otras, vas hacia esa pestaña y la encrespas. La única desventaja de esto es que, digamos, si te manchaste las pestañas con delineador previamente, te va a pasar esto. Y si quieren saber cómo es que yo me hago ahorita las pestañas, en este video pues no se los puedo explicar completamente porque me demoraría esta vida y la otra. Pueden ir a ver el link que está arriba en donde literalmente les enseño cómo tener el super hiper mega pestañón. Y otra cosa, no me echo y me echo capas una después de la otra, sino una misma la trabajo y la trabajo hasta separarlas y tenerlas como a mí me gusta. También pues me echaba mi pestañina en la parte de abajo. Esa técnica pues sí no ha cambiado mucho. Lo que sí es que tenía las pestañas de abajo muy muy largas. Ya no las tengo tan tan largas. Y de este lado pues es igual. Esperen, debo imitar ya esa foto. Es que ni siquiera... Ah, creo que tenía brackets. Sí, sí, tenía brackets. A mí me quitaron los brackets cuando tenía 15 años. Ya me acordé porque a esa edad me quitaron las cordales. Entonces también por eso es que me veo tan trompona. Acaba de estar saliendo la foto. Es que ni siquiera puedo como...
Y como que la pose no ayuda mucho tampoco. Tapémonos esta porquería con el pelo. Y así sería ahora. Mucho mejor, ¿no? Espero que te haya gustado muchísimo el video de hoy. Si fue así, no olvides dejar tu like y suscribirte en un video... ¿En un qué? Next. Y suscribirte en un botoncito rojo igual a este. Porque mis papás me dejaban salir a las fiestas en donde hacían sesiones de fotos con esto. Recuerda que me puedes seguir en muchísimas redes sociales. Tengo Twitter, Instagram, Facebook. Bueno, muchas redes sociales, ni siquiera me sé los nombres. Y los links los vas a encontrar abajito. Recuerda ser feliz y cuidar el planeta. Entonces, si no es más, adiós.